¿Qué habría pasado si la regla de los 13 años no existiera? Advierto que este video está hecho solo y exclusivamente para los que leen el manga, así que si ves el anime, mejor no veas porque mejor no vas a entender. Bueno, la teoría empezaría cuando Eren Kruger. Eren Kruger, su familia estaba aliada a la última familia de sangre real de fuera de los muros. Eren Kruger, a su corta edad, vio a sus padres ser asesinados. Un día, Kruger falsifica sus documentos y se hace pasar por un marleyano. Ahí ve a unos par de niños que intentaron salir fuera del distrito Liberio. Golpea a uno de los niños y se queda con él. Aunque la regla de los 13 años no exista, en algún punto las personas envejecen y tienen que traspasar su poder. De esa manera, Kruger obtendría el poder del titán atacante. Y así organizaría el grupo de restauradores de Eldia, los cuales conspiraban para derrocar a Mare. Pero salió mal y fueron descubiertos. Serían enviados al peor castigo que existe, ser convertido en titán y vagar para siempre, comiendo humanos y esperar la muerte. Eren Kruger vio la muerte de Grisha Yeager, Diana Fritz y otros restauradores de Eldia. Después de eso, Kruger, al ver que ya no hay nada y aparentemente todo acabó, se transforma en titán y mata a todos los marleyanos de ahí. Kruger había estado esperando la oportunidad de estar en la isla, para así poder tomar el poder progenitor y evitar que Mare lo obtenga. Kruger caminaría y sería encontrado por Kate Chavis. Se infiltraría en los muros, haría pasar papel y pasaría años investigando a los Fritz, investigando su vida, porque se han cambiado el apellido, y hasta que finalmente los encontraría. Si encontraría al padre de Roddy Uri o a Uri Reis, no importa. Lo que importa es que Kruger trataría de ser amigo de Uri o su padre. Por un tiempo tal vez lo sería, pero entonces, cuando Uri baja la guardia y Kruger sabe que Uri se negará a destruir a los titanes, Kruger tiene una pelea en privado sin que nadie lo vea. Y ahora, si vieron mi video de quién gana entre Uri Reis contra Eren Kruger, sabrán que Eren Kruger es el ganador. Al igual que como lo hizo fuera de los muros, Eren Kruger falsificaría sus documentos y se iría a vivir a Shingan China, esperando el ataque de los guerreros. Un día al azar, un titán de 50 metros aparece. Y Eren Kruger está listo.